Ens hem vingut al Port de Sagunt per a conèixer un personatge únic, el Bravero. Ja està, sí, Bravero. Com estàs? Buenos días, aquí estamos. M'han dit que fas les millors braves del món. Yo me como la mejor brava del mundo, pero además hoy te voy a hacer unas bravas espectaculars. Espectaculars, segur? Espectaculars. Anem a conèixer els ingredients. Per a fer les braves perfectes necessitem creïlles, oli de girassol, ous, alls, caiena, pimentó dolç, pebre negre, oli d'oliva, llima i sal. Anem a començar les braves per les creïlles, Bravero, que són especials, no? Bueno, tanto como especiales, a ver, son diferentes. La mejor patata, la mejor variedad de patata para hacer las patatas bravas, atentos, es la variedad agria. Agria, que no es que este sea, que luego te dé acidez, no, no. Es que la variedad se llama así. Sí, y sí. Es esta patata. Es un poco más groga, ¿no? Sí, es un poco dura también, resistente, más amarillita y luego lo que tiene es que tiene menos azúcares y un buen almidón. Está bien, bien repartida, digamos. Estás netechando la creilla, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Por qué? Hay que quitarle el almidón para que se quede, para que se quede limpia. Y además luego se tiene que intentar cortar las patatas que sean de la misma medida. Ese sería el tamaño ideal. Un trocito así, lista y a la boca. No así tan grande como ponen en algunos sitios. Esto tiene que ser así y aquí. Aleshores, anem a fregir ja les creïlles en freixidora. Sí. Paella no, en freixidora. No, 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 en freixidora sempre perquè se fríen més homogèneament. I con aceite de girasol. Molt bé, que té menys força, menys sabor que el d'oliva, sí, no? Sí, així és. Molt bé, doncs pues anem allà. A més, tu fas dos fritures, no? Sí, jo hago dos veces la fritura. Jo hago una fritura prèvia, una pochada que se llama, perquè la patata se quedi ja medio blandita, la aparto i després a l'hora de servir-la o de comèrtela li haces una fritura a fuerte. Estem aprenent molt, i queden crujientes por fuera. Segur. Creïlles en marxa, ara la salsa. L'aioli, tu! L'aioli! Le echa más o menos 2-3 dedos, a ojo. Una cosita así. ¿Vale? Un chorrito de aceite de oliva para que pille gustito. Aceite de oliva virgen extra, denominación de origen de por aquí. ¿Vale? Un chorrito. Le añadiríamos un huevo. Entero, entero. ¿Vale? Hay gente que dirá, no, es que entonces no es aioli, es que no sé qué, es que, ah, por favor. Yo diría que es ajonesa, ¿ves? Pero ve, sí, me vale. Cada uno le llame me como vale, quiera. Me vale. Un ajito, ¿de acuerdo? Y yo siempre le añado un poquito aquí, le añado un poquito siempre, truquitos míos, de pimentón y un poquito de pimienta también siempre, esto ya es algo mío. Y muy, muy importante, la sal. La sal la gente escatima muchísimo, la gente suele echar este poquito de sal. No, 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 que luego un aioli soso no va a ningún lado, entonces le echamos más o menos así. Segunda frechita de las creillas. Sí, solo 5 minutitos esta, ¿eh? Muy bien. Ahora un poco de paperé para que absorbisquen el exceso de grease. Siempre, porque si no te lo metes aquí, ¿sabes? Entonces aquí... Mira, están en bloque, mira, 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 toma. Vamos a retirar lo que hayamos frito, ¿vale? Cayena y ajos asados. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es como un pequeño infusionar, no sé, llámalo como quieras. Le vamos a añadir pimentón. Yo le hago pimentón dulce, ¿eh? Ja tenim les creïlles, les salses especials, la aioli més normal i el més a la catalana, la infusió... El mejunje. I així n'hi ha una sorpresa. Les mías. Les meues salses. Les salses del Bravero. Aioli con aceite d'oliva, salsa brava mediterrània i aioli de ajo negro. Mías pròpies. Bueno, pues anem a fer-se així un festí en totes les braves. Sí. Començant per este aioli. Bravero, un 10. Gràcies, tu.